Bueno, amigos, pues como os prometí, aquí tenemos otra entrevista más y hoy en concreto a Beatriz García Sáez, que la tenemos en Madrid, y que con ella vamos a hablar de cómo poder realizar nuestros sueños y vamos a entender muchas cosas de tanto a nivel emocional, pero sobre todo a nivel espiritual y energético. Beatriz, muy buenas tardes. ¿Qué tal en Madrid? Pues muy, muy buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantada de participar en estas entrevistas que haces tan súper interesantes en tu canal. Sobre Así que todo para mí, muchas gracias. entrevistas que tienen como fin pues ayudar al crecimiento personal y todas estas cositas. Bueno, hoy vamos a hablar, como he dicho, de cómo realizar nuestros sueños, ¿no? Pero yo quiero hacer como dos partes, que siempre hago en mis entrevistas. Primero, vamos a saber quién eres tú, qué haces, cómo trabajas, y luego ya vamos, como decía mi abuelo, al meollo de la cuestión. ¿Quién es Beatriz García? ¿Qué haces? Háblanos de ti, Beatriz. Pues mira, yo básicamente tengo diferentes facetas como coach y como terapeuta. Abordo desde lo que es un coaching empresarial o un coaching de vida o un coaching muy orientado a objetivos y desde ahí paso, desde una terapia tradicional, digamos, desde una base psicológica, lo que todos podemos conocer. Y luego de ahí ya me acerco a lo que es ya un abordaje más espiritual. Es decir, ahí ya hago desde, pues hago lecturas de aura, que son muy interesantes, los que hay mucha información disponible. Gracias a ello hago terapia regresiva, vidas pasadas, flores de Bach, hago Reiki. Bueno, o sea, una serie de técnicas, pero que yo creo que en definitiva el objetivo principal de todo ello al final es cómo yo proporciono el servicio más eficiente y mejor para cada persona acompañándole en su desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, depende de la persona en qué momento me venga, depende de lo que solicite, yo lo que estoy es en disposición de ofrecer lo que yo considero, ¿no?, que puede ser óptimo para cada nivel de cada persona. Beatriz, el coaching ya está siendo más conocido en España, pero tampoco te creas que mucho, porque todavía hoy dices a alguien la palabra coaching y lo llevan a la tele, ¿no? Los coaching de la Sí, voz. sí, Por eso, sí. aunque está bastante introducido este tema, esto viene de Estados Unidos, como casi todo, pero Sí. aunque está bastante introducido, a mí me gustaría que hagas una pequeña introducción de lo que es el coaching, cómo trabaja un coach y qué hace. Y luego ya profundizamos más. ¿Qué es el coaching? Pues mira, el coach básicamente es cómo consigues recorrer un camino entre dónde estás y a dónde quieres llegar. Y el coach lo que hace es te acompaña a conseguir ese recorrido, ese camino, te acompaña, te ayuda a ver posibilidades, te ayuda a ver opciones, ubicando a la persona en un lugar de motivación y de acción. Para mí esto es lo más significativo. Es decir, parto de donde estoy con un objetivo claro y lo que me pongo es en marcha, me pongo en acción. Entonces, es algo que tiene que ser objetivamente motivante, que tiene que ser observable, en fin, tiene que cumplir como una serie de condiciones. Y a partir de ahí, pues nuestra labor sobre todo es de acompañamiento, de hacer que la persona se vea con recursos, con capacidad, con potencial, que descubra que puede. Y nosotros además creemos firmemente en todo ello, siempre dentro de un ámbito de absoluta confidencialidad, de absoluta seguridad, en fin, con una serie de recursos que ya ponemos. Pero básicamente se trata de eso, de yo estoy convencido de que tú puedes. Venga, ahora date tu cuenta y vamos a por ello. Para mí. Sí, pero hay personas que como todavía no conocen bien lo que es el trabajo en coach, quizá lo confunden con un psicólogo. Y hay cosas que un coach no puede hacer y que un psicólogo sí. ¿Qué cosas no puede o no debe hacer un coach? Mira, esa es una muy, muy buena pregunta. Esa es una muy, muy buena pregunta. Porque lo que sí que nos encontramos a veces en este de orientarnos a la acción, ¿no?, y también la cantidad de mensajes, ¿no?, y de frases que te encuentras en Facebook, de tú puedes, de vale, sí puedes, pero depende de dónde partas. Entonces, hay muchos bloqueos que podemos encontrar o muchas circunstancias personales que puedan estar detrás
de esas creencias limitantes, que no es solo que tú te repitas y digas que puedes conseguirlo, sino que es lo que verdaderamente está detrás, que te puede estar generando incluso traumas o situaciones que son como más profundas de las personas, y que el hecho de estar en una situación, por ejemplo, de coaching puede incluso llegar a retraumatizar a la persona porque dice, pues es que no, ¿cómo es posible que yo no pueda si los demás pueden, ¿no? Eso como algo muy habitual, ¿no? Y luego evidentemente hay otros temas que son mucho más profundos, que son, ya si entramos en psicopatologías, o si entramos, por ejemplo, en casos pues como de depresión, o como, yo qué sé, pues según qué ataques de pánico, o sea, hay una serie de circunstancias en las que yo, por ejemplo, como profesional, claro, para mí es fácil porque yo lo identifico, entonces parto de una propuesta de, vale, yo me estoy dando cuenta que te pasa esto, entonces yo puedo proponer al cliente, bien, ¿te parece que paremos el coaching y hagamos otra cosa? Me he dado cuenta de esto, tú quieres que, porque date cuenta, bueno, esto tú lo sabes porque eres coach, al final todo esto funciona en tanto la persona no te autoriza a ello, yo no soy quien para tomar esas decisiones. En tu caso está muy bien porque tú, aparte de coach, eres psicóloga, he visto claro. Tu currículum, pero hay algunos profesionales que solo son coach, que no han estudiado psicología. Entonces, sí. Imagínate que va una persona que tiene, por decirte algo, yo que sé, psicosis o esquizofrenia, o alguna patología, ahí el coach no podía tratarle, ¿verdad? No. O sea, vamos a ver. Bueno, no, lo digo así muy rápido. A ver, todo depende. O sea, quiero decir, si lo que te viene es una persona que sencillamente lo que quiere es cambiar un hábito o quiere algo muy concreto, muy específico y muy controlable en el tiempo, pues evidentemente es un escenario. Ahora, si dentro de ese proceso tú lo que te estás dando cuenta es que están apareciendo otro tipo de trastornos, pues, hombre, ahí lo profesional y lo ético es que si eres un coach que no eres psicólogo, que lo derives a una persona que pueda tratar antes esos otros trastornos y luego ya una vez que esté, digamos, en un estado abordable, ¿no? Pues que podamos luego intervenir, ¿no? En el lado de los coaches. Pero fíjate que eso es algo que también me puede pasar a mí, por ejemplo, si hay un depresivo que tiene una depresión muy profunda, estando yo como estoy en contra en general de todo lo que es la medicación y todos los etiquetados que nos hacen desde la industria farmacéutica, sin embargo, hay personas que si están en un estado de conciencia o un estado, digamos, fisiológico, que no está suficientemente activo, ni siquiera le puedes tratar. Entonces, a lo mejor, seas como todo, tienes que tener a la persona que esté disponible, que tenga cierta consciencia, que esté en un nivel en el que tú puedas intervenir, puedas actuar, puedas conseguir que la persona se involucre en lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que hay un límite muy claro, que es cuando la persona es capaz por sí misma de tomar acción, tomar responsabilidad y plena consciencia. Te preguntaba esto, Bea, porque como te digo, aunque ya el tema del coaching ya está siendo muy, ya está muy avanzado en España, pero todavía hay gente que los conoce y a veces piensan eso, que es un psicólogo quizá, ¿no? Por esto esta aclaración, ¿no? Aunque puede ser un psicólogo el profesional coaching, pero ir a unas sesiones de coaching no tienen en principio nada que ver con ir al psicólogo, en principio, ¿vale? Oye, una cosa que escucha mucha gente que va por primera vez al coach es que dice, oye, que he ido a un coach y me ha hecho firmar un contrato, una alianza. ¿Por qué se le hace al paciente firmar un papel? Sí. Fíjate, a mí me parece que es muy significativo, ¿no? Porque al final se trata de que la persona está comprometida, ¿no? En su propio proceso. Y el firmar un contrato, ya tenemos un inconsciente, ¿no? Que nos dice, wow, si hago un contrato, esto ya son palabras mayores. Entonces, por una parte, hay una movida, hay una movilización, ¿no? Al compromiso y a la acción, ¿no? Por parte de la persona que inicia ese proceso. Hay un compromiso por las dos partes, porque el contrato lo que tiene de bueno, yo creo, es que se establece muy bien en qué consiste, en qué no el proceso, cuáles son todas las condiciones, en qué medida va cada uno a aportar de su parte
Y así no solo se establecen las condiciones tipo, ¿no?, de la relación, que eso siempre es muy claro, ¿no?, porque te ponen el marco de actuación, y eso además, desde mi punto de vista, sobre todo, además de generar ese compromiso por la otra parte, yo creo que tiene algo muy positivo, y es que genera un espacio seguro y de confidencialidad. Esto a mí me parece que es algo que también está tomado en la psicología, y es el generar la alianza. En terapia se le llama generar una alianza, ¿no?, con el paciente. Pero básicamente es, fíjate, nos encontramos con personas que a lo mejor es la primera ocasión en la que pueden ser ellos mismos o pueden comunicarse con alguien y decirle lo que necesitan, y el darles esa posibilidad, ¿no?, de generar ese espacio seguro, ¿no?, un espacio donde nuestra confidencialidad, nuestro apoyo, nuestra disponibilidad, ¿no?, está garantizada. Beatriz, yo creo que lo del contrato es sobre todo, y lo digo en general, somos, el ser humano, bastante vagos, bastante, nos relajamos enseguida. Enseguida nos vamos a esa zona que se habla tanto últimamente, la zona de confort, ¿no? Entonces, como lo del contrato es como una forma de decirte, chico, no te relajes, si vamos a trabajar, vamos a trabajar en serio, ¿no? Así es como lo veo yo, ¿no? Sí. Bueno, en coaching emocional, pues se trabaja mucho las capacidades que tiene uno. El coach lo que hace sobre todo es sacar el potencial que uno tiene, y eso está muy bien, ¿vale? Pero hoy en esta entrevista, como hemos hablado antes, lo vamos a llevar también por otras cauces que a veces la gente no conoce tanto. Porque como he dicho, el coaching emocional ya se está empezando a conocer, pero el coaching espiritual, es menos conocido. Y ahí es donde quiero yo empezar. Bueno, ¿cómo realizar mis sueños? ¿Qué es la primera traba o las primeras trabas que se puede encontrar una persona cuando quiere lograr algo en su vida, un proyecto, un sueño, algo? ¿Qué son los primeros enemigos, yo les llamo enemigos, que pueden aparecer? ¿Y cómo luchar con ellos, Beatriz? Pues fíjate, a mí hay una cosa que me sigue llamando la atención, y es cuando a la persona realmente le dices, pero ¿tú qué es lo que quieres?, ¿no? Y ese primero, como, o sea, estamos tan acostumbrados a saber lo que no queremos, lo que estamos evitando, lo que nos da problemas, con lo que no podemos salir adelante, que cuando tú te paras y dices, bueno, pero ¿tú qué quieres?, ¿qué necesitas tú? Y ahí la persona es como, y yo lo que suelo encontrar es que es lo que más cuesta. O sea, yo, de hecho, por ejemplo, yo me imagino que es una técnica que usamos casi todos, ¿no? Que le dices, bueno, pues venga, escríbeme por lo menos qué es lo que no quieres, y por exclusión vamos a ir sacando qué es lo que sí, ¿no? Entonces, fíjate, la idea de alcanzar un sueño, claro, es dirigirnos hacia un lugar, ¿no? Eso es fundamental. Para yo conseguir algo, para enfocarme en algo, para tener un lugar al que dirigirme, necesito saber, ¿no?, hacia dónde voy. Esto es como lo de Alicia, ¿no?, en el País de las Maravillas, que ¿no?, en este diálogo tan bonito que tienen el gato con Alicia, ¿no? Y al final le dice el gato, dice, bueno, dice, si no sabes a dónde vas, dice, poco importa, ¿no?, el camino que tomes. Como decía un maestro mío, el mayor problema es no saber qué problema tienes. Sí. ¿Vale? Porque si sabes el problema, puedes empezar a buscar las soluciones, ¿no, Beatriz? Sí. Esto me parece que lo decía Einstein, ¿no? Que en el propio problema está la solución, ¿no? Eso es. Sí. Si vemos al individuo a la hora de querer ver cómo realizar sus sueños, si lo vemos desde el aspecto emocional, hay técnicas y terapias como el coaching para poder ayudar a la persona a romper sus trabas, sus obstáculos. Pero vamos a ir a desglosar el ser humano, vamos a dejar las emociones un poco aparcadas hoy, porque además del tema del coaching ya hemos hablado mucho en este canal. Dejamos un poco las emociones y vamos a esa parte que a mí me encanta tanto, que es la energía, el aura, los chakras, el ser humano como energía. ¿Cómo influye en el comportamiento y en lograr lo que queremos la energía, nuestra energía? Ya he ido en serio. Ya vamos en serio. Sí. Cuéntame, ¿cómo influye la energía para el comportamiento humano y para lograr metas? Háblanos de la energía, Beatriz. Vale. Vamos a ver, la energía es todo.
¿no? O sea, lo que acabas de decir es que al final es todo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que al final, como seres humanos, ¿no? Necesitamos como parcelar, ¿no? La realidad para darle, yo creo que para generarnos a nosotros mismos como un espacio de seguridad, ¿no? Entonces, esos niveles de energía, esas diferentes dimensionalidades, ¿no? Energía en tanto vibración. Entendemos que al final la materia es una onda de energía que ha colapsado, ¿no? Y se ha convertido en materia, en algo que consideramos tangible. O... Desde el ser humano, ¿no? Desde una comprensión, pues al final de lo que se trata es de cómo esa energía, ¿no? Con sus diferentes dimensionalidades, cómo se plasma en lo que encontramos en el ser humano. Como la de energía más densa, ¿no? La tenemos en lo físico. Pero claro, luego tenemos el plano emocional, tenemos el plano mental, tenemos luego el plano espiritual, ¿no? Y así hacia adelante. Veo que estás haciendo así con las manos, lo que estás haciendo es dibujando el aura, que sí, las siete capas del aura. Totalmente. ¿Qué es el aura y qué son las capas del aura? A ver, fíjate, si hablamos de capas, pero a ver, como si capa. Realmente, sí, como si realmente no ocuparan un espacio físico, ¿no? Cuando al final, pero bueno, al final nos vale como mapa, ¿no? Esto es como todo. Con un mapa llegamos más fácilmente a los lugares, ¿no? ¿Qué es lo que sí sabemos, ¿no? Y de ahí también el enfoque, ¿no? Que yo creo que compartimos de que es un enfoque holístico. Al final, si una persona tiene una gran preocupación y está constantemente preocupada, al final le genera un malestar. Y ese malestar, pasado el tiempo, ¿qué es lo que nos hace? Psicosomatizar, ¿no? Llevamos a la materia aquello que ya estaba en otro lugar. Entonces, las diferentes capas al final lo que son ver son como las diferentes expresiones del ser dentro de lo que la persona es. ¿De qué nos sirve, ¿no? Utilizar este lenguaje? Pues al final es una manera de darnos cuenta que de cara a la sanación, ¿no? O a lo que podamos hacer o lograr o conseguir, el abordaje puede ser desde diferentes niveles, ¿no? Esto, desde mi punto, es como muy fractal, ¿no? Al final lo pequeño está en lo grande. Entonces, el nivel de intervención puede ser desde cualquiera de los sitios, teniendo en cuenta, claro, que conforme vamos yendo a una vibración más sutil, la intervención es mucho más rápida y más directa, sobre todo de cara a posibles bloqueos que puedan haber establecido. Tenemos, Beatriz, siete chakras principales. Siete chakras principales y cada chakra va conexionado con una capa, como digo yo, de aura, vamos a llamarlo así. A mí tampoco me gusta llamarlo capas, pero es como tú has dicho, para que podamos entenderlo, sí, ¿no? Sí. Y cada chakra también va relacionado con una emoción, una cualidad, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es tener los chakras equilibrados para extrapolarlo a las emociones? De eso quiero que nos expliques, por favor, Beatriz. Claro, o sea, al final está todo interconectado. Yo, por ejemplo, utilizo una técnica que sobre todo la uso cuando empiezo a tratar a las personas, yo les saco un mapa de chakras. Básicamente a mí me sirve para determinar cómo venimos de nacimiento, o sea, qué chakras tenemos vacíos, cargados, o de tal forma que eso luego... A lo largo de la vida yo lo que me doy cuenta es que condiciona un poco cómo nos comportamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos y sobre todo de cara a esa alineación, ¿no? Porque al final es como lo que buscamos, ¿no? Cómo conseguimos estar alineados, cómo permitimos que toda esa energía fluya y cómo es el estar en ese punto, ¿no? De estoy en mi sitio, ¿no? Que tiene mucho que ver con... me siento equilibrado, ¿no? Entonces estoy en un espacio de paz y estoy en calma, ¿no? Como la postura, como todo cambia. Las interrelaciones, claro, esto es fascinante, ¿no? Como, o sea, yo lo que me doy cuenta es, con diferentes técnicas al final, ¿no? Cómo eliges, ¿no? El territorio, ¿no? Las experiencias que vas a tener, ¿no? Desde esa experiencia del alma, cuando viene como encarna, y cómo selecciona, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cómo nos interviene también? Vale, pues si yo tengo que experimentar el estar
ante una situación de ira, ¿no? ¿Cómo me preparo para que ya venga como predispuesto a que esas situaciones se den y así yo pueda tener esa experiencia encarnado, ¿no? En carne. Entonces, al final es como muy fascinante, ¿no? Es como, no sé, como un programa de software extraordinariamente sofisticado, ¿no? En el que eliges cuál es la familia en la que voy a llegar, qué tipo de situaciones voy a encarar, ¿no? Si tengo un programa versión punto 10 o punto 6, o, ¿no? Y luego a lo largo de la vida, cómo voy desarrollando, cómo voy teniendo experiencias, cómo voy creciendo, cómo voy evolucionando, ¿no? Y entonces, y luego, claro, como terapeuta, entonces a mí esto como que me ayuda mucho, ¿no? También a, como a situar, ¿no? También el nivel de evolución, ¿no? De la persona. Un coach emocional comenzaría con la rueda de la vida, por ejemplo. Pero claro, tú como estás en un plano más holístico, espiritual, tú comienzas, también tratas esa parte, ¿no? Cuando te viene el paciente, la parte energética, ¿no? Porque he visto en tu currículum que lees también el aura. Sí, a ver, pero es una lectura energética del aura. Eso, o sea, yo no es que te me pones delante y te digo, pues aquí tienes rojo. Uh-huh. No es esto. Eso, explícanos cómo lo haces tú, Beatriz. Vale, mira, pues es una técnica que utiliza la rosa como simbología del alma de la persona. Uh-huh. Entonces, es un tipo de lectura en el que, bueno, yo básicamente lo que hago es canalizar, es decir, mi ser superior habla con el tuyo y entonces yo lo que hago es proporcionar la información que es necesaria para ti en el momento presente. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Claro, yo soy como una radio, ¿no? Al final sintonizo y lo que venga, ¿no? Yo estoy ahí al servicio, ¿no? De ese acto sagrado. Dentro de esa lectura, entonces, hay como tres partes principales. Hay una parte en la que se muestra cómo es tu conexión con la fuente, con Dios, con el universo, bueno, como cada uno elige, ¿no? Denominarlo. Y entonces se utiliza la simbología de la rosa para entender cómo estás. Esa es la primera parte. Varía mucho de una persona a otra. O sea, yo asisto con agradecimiento y también con asombro, porque te pongo un ejemplo, puede salir información desde, yo qué sé, pues mira, ponte un detective porque por la situación que estás teniendo ahora con el marido y lo mejor, ¿no? Y digo, vale. O puede salir, pues es que tú traes unos dones especiales para liderar a un grupo y entonces tu papel es como utilizar esa capacidad que tienes de leer la energía para... O sea, es tan variado, pero... Beatriz, final... me gusta porque me vas dando paso, me vas llevando poquito a poquito a donde yo quiera. Soy mala persona, lo siento. No, yo, como bueno, te he dicho antes de hacer la entrevista, yo estoy más en el aspecto espiritual, por eso quiero despacito ir ahí, porque también la gente tiene que entender que no es menos importante el tema emocional, obviamente, ¿vale? Hay que complementarse. Claro. Oye, vamos ya al espíritu. Como estamos queriendo tratar cómo realizar mis sueños, a veces, yo he visto también en tu currículum el tema de los registros akáshicos, ¿verdad? Entonces, también es importante entender que a veces lo que nos está pasando, espiritualmente hablando ya, proviene de cosas que teníamos que arreglar en vidas pasadas. ¿Cómo ves tú esto, Beatriz? ¿Cómo lo ves? Pues fíjate, es muy interesante el darnos cuenta que no todo lo que nos pasa tiene que ver con una vida anterior. O sea, vamos a ver, dentro de esta vida, y para mí eso es lo que da sentido de nuevo, a ver, ¿por qué me estoy encarnando? Pues porque algo tendré que hacer, si no, ¿para qué he venido? ¿No? Si no, mira, para eso no venga, ¿no? Entonces, si estás aquí, eso ya nos está diciendo que hay algo aquí, en esta historia presente que hay que resolver, que hay que experimentar o lo que sea. Uh-huh. Dentro de los procesos, entonces, a mí me parece importante ir primero a esta vida. ¿Qué es lo que te ha pasado en esta vida? ¿Qué te ha pasado con papá, con mamá, durante el embarazo? ¿Vale? Eso como primero, más conservador. Tocamos primero la parte terrenal, más terrenal, y luego ya vamos al espíritu.
Eso es, ¿vale? Pero fíjate, como yo hago tanto constelaciones como regresiones a vidas pasadas, a mí, de nuevo, ¿no? Yo uso el símil este del superprograma de software, ¿no? De exquisito. Entonces, dentro de ese discurrir está el tema de linajes, de constelaciones, de qué es lo que pasa con, claro, con los que vienen, digamos, como en línea horizontal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ahí ya podríamos ver temas de ADN o temas energéticos, pero tienen que ver como con algo con lo que se les puede seguir, ¿no? Como su historia, ¿no? Como la historia personal. Eso también tiene su proceso de sanación. Y también tiene que ver con posibles bloqueos que tú estás experimentando, ¿vale? Por posibles pues identificaciones, en fin. Bueno, ahí hablamos ya, nos metemos en el tema de constelaciones, ¿no? Y tiene mucho que ver, pues, con este plano, ¿no? O con transgeneracional. Al final es relacionado. Y luego hay otro plano que, bueno, yo lo dibujo así, yo es que soy muy visual, entonces para Yo mí yo veo también como... soy muy visual. Me es muy útil. Vale, y luego habría como otro eje, ¿no? Que sería más transversal y ese es ya más álmico, porque es esa experiencia de vida con lo que ocurre y con la mochila que puede acarrear, pero este alma ya tiene un bagaje que viene ya de otra serie de experiencias. Y lo hablo con experiencias, o sea, a mí me ha maravillado y me ha... liberado mucho entender el sentido de este viaje de las almas, entender que no existe juicio, entender que es una lección personal, entender que es un aprendizaje, entender que nuestro peor enemigo está pactado y lo que viene es hacernos un favor, entender que hay situaciones absolutamente dramáticas, cuestiones que a lo mejor con un concepto pues más judeocristiano, más católico, o más, ¿no? Nos parece que el padre, ¿cómo puede? Y en este entendimiento a mí me ayuda mucho a entender los porqués. Sin llegar a tener un conocimiento completo, porque al final, de nuevo, la mente busca razones, ¿no? Y lo que estamos hablando es de algo mucho más grande, algo que a ver, que nos sobrepasa, ¿no? Entonces, el sentido espiritual. Yo creo que, sobre todo, el experimentar las regresiones te da como esa paz interior, como ese tomar conciencia, ese autoconocimiento, de darte cuenta con tu propia experiencia, que eso es lo bonito de la regresión, que eres algo más. Y en ese verte algo más, yo creo que te reconcilia contigo mismo, pero también con el resto de los humanos y de la humanidad y de tus Porque, enemigos. Beatriz, he llegado a este punto de la conversación, pregunto, ¿hay momentos en los que el ser humano tiene, vamos a llamarlo así, como una especie de crisis existencial, ¿no? Vamos a llamarlo así. Puede ser en la adolescencia o puede ser en la edad adulta. ¿Esas crisis existenciales, o como tú las quieres llamar, son buenas para el despertar espiritual, para tomar conciencia y consciencia de cosas? ¿Cómo ves esto? Mira, hay una autora que se llama Caroline Mills, que yo hace muchos años que la llevo leyendo, y ella lo define como la noche oscura del alma, ¿no? Que decía, ¿no? Los místicos, como ese punto de inflexión, ¿no? Como bajar a los infiernos para que brote la luz, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario el pasar por esa crisis, ¿no? Es como un renacimiento, es como yo lo interpreto, como una necesidad que va más allá de lo que se ha vivido hasta entonces. Y para el que, por ejemplo, ese acompañamiento, ¿no? que podemos hacer también brinda, ¿no? Como diría, el confort, ¿no? Y la profundidad, ¿no? De lo que es el desarrollo de la conciencia desde otro lugar. Y esa, sí, Porque, dime. Beatriz, el coach emocional ayuda pues en el área de los potenciales que tenemos cada uno a sacarlos y tal. Pero como estamos ya en el aspecto espiritual, coaching espiritual, ¿cómo se puede ayudar a una persona que te viene a consultar a ti y te dice, oye, Beatriz,
que he empezado a recordar cosas que no entiendo. He empezado a sentir situaciones superiores a que si yo explico esto a un psicólogo me va a decir que estoy loco. Es decir, cuando una persona está despertando espiritualmente, siente, o transmutando, que también se puede utilizar, siente una serie de cuestiones que él piensa, si esto se lo cuento al psicólogo, me cataloga como perturbado. Entonces, cuando alguien está despertando espiritualmente y tiene estos síntomas y viene a ti a pedir tu ayuda, ¿cómo se le ayuda a una persona que está despertando? Pues lo primero, normalizando. Lo primero, normalizando. A ver, afortunadamente hoy en día somos más y más, ¿no?, los psicólogos que también estamos, pues eso, ¿no?, en cambio de paradigma y en otro nuevo enfoque, ¿no?, de cómo abordamos. Entonces, no todas las personas que están experimentando esas situaciones no están esquizofrénicos. De hecho, el simple hecho de que se den cuenta ya nos está diciendo que son personas normales, ¿no? Yo creo que sobre todo es normalizar. Acompañar y dar validez, ¿no?, a lo que está experimentando la persona, porque es un despertar de conciencia. Y en ese despertar, yo creo que es fundamental además apartar esos miedos, ¿no?, que hay muchas veces como cosas de fantasmas o como, no sé, como que viene como en el inconsciente, ¿no?, colectivo. Y en ese sentido, yo estoy feliz, ¿no?, cuando alguien, ¿no?, que antes era tan cerrado o tan analítico, ¿no?, de repente empieza a sentir cosas o empieza a sentir energía. Eso tiene un valor enorme. Y es además... Beatriz, en mis consultas me he encontrado gente que estaba despertando espiritualmente y que vienen de religiones, de creencias religiosas muy, vamos a decir, cerradas, por decirlo así, en las cuales todo lo que tiene que ver con lo espiritual tiene que ver con demonios, con cosas raras, ¿no? Entonces hay gente que ha venido diciendo, Alberto, ¿cómo le digo yo a mi familia que estoy despertando espiritualmente cuando para ellos espiritual es ir a misa, rezar y estas cosas, ¿no? Ahí hay un conflicto, ¿no? ¿Cómo ayudaríamos a una persona que está despertando espiritualmente y que viene de una familia o de unas creencias muy religiosas cerradas? Beatriz. Pues mira, yo creo que hoy en día, gracias a Dios y gracias a la red, que para mí es muy simbólico, yo fíjate, lo que vivo intensamente es en este despertar de conciencia, lo que se está haciendo es generar como una red. O sea, yo en las meditaciones, y en, bueno, lo que sobre todo vivo es la imagen de una red, ¿no?, en la que todos intervenimos, todos somos importantes y todos formamos, ¿no?, parte de esa red. Fíjate que una red es muy bonito porque no solo interconecta, sino que también da apoyo y da soporte. Yo creo que hoy en día, afortunadamente, hay muchos. Hace 20 años no. Y hace 15, vaya, ¿no? Éramos los raritos, ¿no? Pero hoy en día yo creo que hay mucha más apertura de conciencia. Con internet es más fácil, ¿no?, acceder y contrastar lo que te está pasando. Y sobre todo, hay que confiar mucho en la intuición. Estamos en una época de evolución y ese cambio supone, sobre todo, el dar paso, ¿no?, a esa parte, ¿no?, de la parte intuitiva y no solo la racional, analítica, ¿no?, que se nos ha estado presentando como la valiosa y como es la que cuenta, ¿no?, sino reconectando, ¿no?, con esa parte otra en la que lo invisible se hace visible, en la que conectamos con otras personas desde el corazón, ¿no?, desde el interés o desde el valor económico. Y en toda esa conexión, pues también tiene mucho que ver el confiar, ¿no?, en lo que el corazón te dice, ¿no?, pero desde una intuición sabia, no desde una intuición naif, ¿no? Y luego lo digo también, también para distinguir muy bien, ¿no?, a los falsos gurús de los... porque dentro de las diferentes dimensiones sabemos que en el bajo astral se mueven también una serie de entidades, ¿no?, que pues no están tan evolucionadas, pero que parecen brillantes, ¿no?, y pueden cegar, literalmente. Me ha encantado que hables de los falsos gurús. Sí, lo digo porque hay cantidad de gente, imagínate, 111.000 personas que me siguen en mi canal, cantidad de gente pues que
me viene, me dice que ha visto tal vídeo de tal persona que dice tal cosa, y a veces esas personas, como dices tú, pues lo que hacen es captar gente, sabe Dios para qué fines, y por eso hay que tener cuidado con lo que recibimos, ¿no? Oye, Beatriz, Carl Jung hablaba ya de la sincronía o la sincronicidad, palabra que ahora ya como que se la hemos robado a Jung y la empleamos mucho en espiritualidad, ¿no? ¿Vale? En espiritualidad estamos hablando de cómo realizar nuestros sueños. La sincronía es básicamente es encontrarte en situaciones o con personas, así como que ya está todo muy preparado. En nuestra evolución espiritual, ¿es necesario encontrarnos incluso con personas tóxicas? ¿Con personas negativas? Madre mía. Mira, a ver, yo creo que pueden ser necesarias para darte cuenta que tú no debes de estar ahí. Has entendido mi pregunta, ¿no? Sí. Sí, o sea, es necesario encontrarnos con personas tóxicas. A ver, dentro del plan del alma hay situaciones. A ver, no es que estemos predestinados, ¿no? No es que estemos predestinados ni que todo esté escrito en absoluto. Ahora bien, hay situaciones en las que a lo mejor el aprendizaje está en que precisamente pases por esa situación tóxica que quizás te lleve precisamente a esa noche oscura para que de ahí tú te salgas fortalecido. Es decir, aprendemos más enfrentándonos a situaciones que somos capaces de resolver, en las que crecemos, nos desarrollamos. Pues sí. Te preguntaba esto. Yo, las preguntas que te hago, casi todas son extrapoladas de pacientes que he tenido yo, ¿vale? Es decir, no es algo que yo te pregunte porque obviamente yo ya sé la respuesta. Te preguntaba esto porque a veces gente que empieza o está despertando en lo espiritual ve películas y ve cosas por ahí, ¿no? Y piensa que se va a encontrar gurús así haciendo om, y todo muy bonito, y va a haber apariciones de ángeles y yo qué sé, ¿no? Y luego entonces cuando a uno le... que está despertando espiritualmente, le ocurren cosas malas y aparecen cosas malas, y dice, pues yo no estoy despertando espiritualmente, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Por eso lo preguntaba. ¿Vale? Mira, yo suelo utilizar un esquema, ¿no?, a la hora de abordar mis consultas, mis sesiones, ¿no? Sí. Y utilizo lo que son, por ejemplo, ciclos de vida o el análisis transaccional, ¿no?, en el que se habla del niño, del padre, del adulto, o llevándolo a una metáfora que todos nos manejamos, ¿no? ¿Cómo es la evolución de la persona? Cuando uno nace, está simbiotizado, está dentro, ¿no?, de mamá. Mamá es la que le cuida, la que le provee. Bueno, mamá, papá, ¿no?, es quien le provee. Entonces, somos uno, pero soy uno desde un lugar de absoluta dependencia del otro, ¿vale? Porque el otro me va a proteger, el otro va a cuidar de mí, entonces yo confío, todos somos felices y todo está estupendo, ¿vale? Yo esto lo comparo con la propia evolución espiritual. Hay una primera fase, ¿no?, en la que, pues, es que papá cuida de nosotros, es que todos tenemos que ser buenos, es que a todos nos gusta lo mismo, es que en la evolución... Y volvemos a los fractales, ¿no?, en cómo lo grande y cómo se lleva a las diferentes dimensiones, ¿vale? Este niño luego pasa por una fase de adolescente, ¿y qué es lo que pasa ahí? No, ahí soy... me identifico, aprendo quién soy, ¿no?, soy algo diferente de donde vengo. ¿Qué es lo que nos pasa con la evolución espiritual, ¿no? Pues pasa también, pues, por esa otra fase en la que yo me descubro, descubro al Dios que hay en mí, ¿no? Es como el trabajo interior, ¿no? Estoy ahí metido, ¿vale? Pero fíjate, para seguir en la evolución tanto de la persona como espiritual, necesito esa otra parte, que es llegar al adulto. Y el adulto, ¿qué es lo que vive? Fíjate, el adulto ya lo ve desde su propia responsabilidad. Yo me hago responsable. Yo no te trato a ti ni como mejor ni como peor. Tú eres un igual y te respeto. Y también te pido a ti respeto hacia mí. Y desde ese respeto conecto contigo. Y soy codependiente contigo. Desde esa codependencia es donde yo entiendo esa otra fase de desarrollo espiritual, en la que ya he pasado por esas otras fases
Y ya entiendo que todos somos lo mismo, pero desde un lugar de responsabilidad, desde un lugar de evolución, desde un lugar de respeto, en el que yo puedo estar conectado contigo y entre los dos hacemos sinergia y somos muchos más. No sé si me explico. Perfectamente. Oye, a veces me viene gente, tanto cuando tenía mis consultas aquí en Bilbao, como ahora en mi canal, me viene gente que suele utilizar casi siempre la misma palabra. Maestro Lajas, estoy bloqueado, he intentado de todo, he intentado Ho'oponopono, he intentado Reiki, he intentado, yo qué sé, constelaciones familiares, y nada, no salgo del bloqueo. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué consejo principal se le puede dar a una persona que dice que ha probado de todo y que sigue bloqueada en su vida? Beatriz. Pues eso, lo primero sería hablar con la persona. No es lo mismo que esto me lo diga, no volvemos a lo mismo, que me lo digan desde el adulto a que me lo diga desde el niño, que lo que quiere es que le den una píldora mágica, que sin que haga nada le venga todo resuelto, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos, ¿quién está delante, ¿no? ¿En qué, dónde se ubica y desde ahí cómo puedo ayudar? O sea, es un bloqueo que real, es un bloqueo que yo uso, ¿no?, para excusarme de la responsabilidad que yo tengo, porque en el desarrollo espiritual, a ver, desde mi punto de vista, como tú estás, influye en lo que te pasa, pero tú tienes responsabilidad. Tú has de hacer algo, tú has de tomar acción, aunque sea en enfocarte, aunque sea... Pero yo no puedo esperar que solo utilizando mantras el universo me venga y me busque, ¿no? Sí, te voy a buscar y a ti, de entre todo el mundo, a ti, no. Es que te quería hacer esta pregunta porque, claro, yo en mi canal pues hablo de mantras, hablo de Ho'oponopono y de muchas otras cosas, y hay gente que me escribe y dice, señor Lajas, he hecho el mantra que usted sugirió y mi vida sigue igual. Por eso quería que tú dijeras clarito que todo esto son herramientas de ayuda, pero que la responsabilidad es nuestra. Oye, para ir terminando, Beatriz, el tema sería mucho más largo, obviamente, y mucho, habría muchas más preguntas, pero mis entrevistas, si las has visto, no las hago muy largas, porque lo que quiero es que la gente precisamente no se canse y saque miga de ella, ¿vale? Para terminar, ¿qué consejo así en general o consejos darías a una persona que no sabe cómo realizar sus sueños o encontrar sus metas en la vida? Así como tips finales. Pues mira, hay unas herramientas que son muy bonitas que se llaman el mapa del tesoro o la visión. Y lo que nos ayuda mucho son para enfocarnos en el objetivo. De cara a conseguir un sueño, lo primero es ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero en mi familia? ¿Qué es lo que quiero en mi trabajo? ¿Qué es lo que quiero económicamente? En tanto sabemos hacia dónde vamos, sabemos hacia dónde remar. Si yo tengo que tomar una decisión y esa decisión implica dedicar tiempo y energía hacia mi sueño o perderlo o dedicarlo a otros temas que me van a quitar esa energía, si sé hacia dónde voy, puedo elegir correctamente. Entonces, fundamental, fundamental, el hacerte un mapa del tesoro. Esto lo podéis buscar en internet o si no, me llamáis a mí y os cuento. O un collage de visión, que eso lo tengo yo por ahí algún vídeo hablando del mapa del tesoro. Exacto, eso es. Y es potentísima, es una herramienta muy, 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 muy potente. Para utilizarla, la puedes utilizar utilizando el tapping, con lo de. O puedes utilizarlo con mantras, puedes utilizarlo energéticamente, con oraciones, con simbología numérica. La cuestión es cómo consigues enfocar, mandar la energía, concentrarla en aquello que quieres en tu vida. En tanto te ayuda a tomar decisiones y a dirigirte a aquello que quieres conseguir. Y súper importante, soltar lo que no me vale. Soltar lo que no me ayuda. Soltar lo que me frena. Quitar lastre. Quitar lastre. Por Dios santo. Por Dios santo, esa mochila que nos cargamos y que no nos deja ni avanzar. Que vamos de esa gente que va así y yo le digo, sí. ¿Qué llevas ahí en la mochila, chico? Sí, totalmente. Esta piedra, a ver, que le ha cogido cariño. Pues no, déjala ahí.
Estará muy bien con la tierra. Beatriz, sé que después de esta entrevista va a haber gente que va a querer consultas contigo, sea físicas en Madrid o online. Entonces, primera cosa, ¿qué servicios impartes tú? La primera cosa, ¿qué servicios pueden encontrar en ti, Beatriz? Mira, pues los servicios pueden ser desde un coach para algo concreto, una terapia, puede ser, estas las hago online. Incluso la lectura de auras se puede hacer online. Yo tengo clientes por todo el mundo. La que ya requiere una presencial es la terapia regresiva porque hacemos con hipnosis. Y en ese sentido estoy en Madrid, en España. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿alguien que viva en Madrid o que quiera una terapia desde cualquier parte del mundo, los medios para contactar contigo? ¿Vía WhatsApp, teléfono, cómo? Pues mira, por WhatsApp puede ser con el 0034 625 398372. Puede ser por WhatsApp perfectamente. O si no, un mail a Bea con P, psicóloga coach @gmail.com. Y luego tu web, que la tengo aquí apuntada, Bea psicóloga coach.com, ¿verdad? Exacto, sí. Vale. Eso es. Pues Beatriz, estoy encantado de... Vale, lo que sí me gustaría, sí, si me permites, para los oyentes, porque estoy muy agradecida de esta entrevista y de este regalo que me has hecho, entonces yo también quiero prestar un regalo, entonces propongo que los oyentes que me soliciten una lectura de aura durante este mes de febrero del 2020, lo digo porque no sé cuánto tiempo tendrá esto, o quién lo pueda estar leyendo después. Entonces, hasta finales de febrero de 2020, mi consulta, por ejemplo, de lectura de aura, que podemos hacer online, normalmente es de 60 euros, pero a quien se ponga en contacto conmigo, pues solo costará 50 euros. Bueno, bien, está bien. Vale, pues Beatriz, lo que te decía, estoy encantado de tu regalo, de tus palabras, de tu energía, de tu sonrisa, de todo, porque cuando yo hago entrevistas, digo, siempre la palabra la retiro, no es una entrevista, hemos tenido conversaciones entre amigos, y las conversaciones entre amigos tienen que ser amenas, pues eso, que uno esté a gusto, que, vale, no que te interroguen, oye, ¿y cuándo empezaste? No sé qué, no sé cuál, ¿no? Entonces esta entrevista, conversación entre amigos, ha sido muy amena, he estado muy a gusto y estoy convencido de que la gente también va a captar la claridad y el cariño con la que has expresado al final cosas muy profundas, pero fáciles de entender, que es la clave. Y lo has hecho muy bien, Beatriz, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí nos tienes cuando tú quieras, Beatriz. Pues muchísimas gracias a ti, Alberto. La verdad es que lo has hecho muy fácil, ha sido muy, muy, muy ameno. Estaba yo un poquito nerviosa, digo, a ver esto de la entrevista, ¿qué tal sale? Y lo haces muy fácil, de verdad, te lo agradezco porque... Gracias. Nos vemos muy pronto, Beatriz. Gracias. Gracias.